Jorge Mario Calderón Mejía, quien fungía como funcionario judicial en reemplazo en un despacho de Bosconia y César, es investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de corrupción, ya que durante sus funciones habría fallado varias tutelas en contra de una aseguradora sin ser el juez ni el competente para hacerlo. Presuntamente creó radicados falsos, proyectó decisiones y solicitó la creación de otro correo electrónico a nombre del juzgado promisco municipal al que estaba adscrito transitoriamente con el propósito de remitir notificaciones y autos. Las investigaciones señalan que supuestamente resolvió y comunicó cinco tutelas en las que ordenó a una aseguradora indemnizar a un grupo de personas en 555 millones de pesos. El ente acusador indicó que a través del material probatorio establecieron que en las actuaciones irregulares el servidor judicial ha Habría recibido diversas sumas de dinero. Una fiscal le imputó a Calderón Mejía los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, estafa grabada y utilización ilícita de redes de comunicación. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario.